Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy caminando hacia un edificio en donde compré mi licencia de pesca para el Principado de Asturias y voy a comprar ahora el permiso para poder pescar en un coto. Voy a hacer eso porque estoy inscrito en un campeonato en donde la final, si es que llego a llegar, está difícil pero no importa, va a ser en el coto Mieres del río Caudal. Es un coto de pesca sin muerte, pero para poder pescar ahí hay que pagar un adicional a la licencia. Se paga por día, muy probable que saque dos, porque es un tramo de casi 3 kilómetros. Y en promedio, cuando ando relativamente apuradito, con suerte alcanzo a avanzar 600 metros. Así que para que no me pille, si es que llego a llegar a la final, está muy difícil porque prácticamente casi la totalidad de los seleccionados nacionales españoles de pesca con mosca van a participar, pero la esperanza es lo último que se pierde, y si es que uno no entrena no obtiene resultados. Así que voy a mostrar un poquito el edificio, mencionarles que este trámite se puede hacer online, pero para hacerlo online tienes que ser o residente o tienes que tener DNI y tienes que ser español. Y como no soy ninguna de las dos cosas, tengo que venir personalmente. En la parte de adentro del edificio, que ya están viendo en pantalla, es donde se hace la compra. No se los voy a poder mostrar porque acá en España hay una ley, perdón, que protege la privacidad de las personas y por lo tanto no se puede publicar videos donde sale una persona que no ha dado el visto bueno para salir público. Ya, estas son las oficinas y son las que están ahí, el gobierno Principado de Asturias. Obviamente hay más cosas aquí que desconozco cuáles son, pero la ventaja de aquí es que hay un banco allá adentro, entonces para pagar se hace ahí mismo y después te pasan la cuenta. Listo, ya tengo el documento para ir a pagar. En este caso el banco que hay ahí no sirve, tengo que ir a otro lado para pagar la cuota para coto truchero sin muerte en Mieres, 21 y 28 de agosto, voy a ir dos días como les comentaba. Y el costo por dos días son 16,76, por lo tanto anda por ahí por los 8 euros por día, por lo menos en un coto de Mieres. Listo, ya tengo pagado, así que ahora tengo que volver a las oficinas municipales o provinciales o como se llame, a obtener el permiso para pescar en el coto. Mencionar que no todos los bancos aceptan pagos con pasaporte, para que lo tengan claro. Por lo menos en el Santander no tuve problemas, pero en el Caja Rural no me dejaron. Les cuento ahí por si es que alguno anda por estos lados, no tenga presión. Ya está. Permiso para pescar el río Caudal, coto sin muerte, Mieres, para el 21. Y aquí está para el 28. Estamos listos. Ahora ustedes tienen que relajarse porque gracias a la magia de la edición no tienen que esperar 3, 4 días, 7 días, una semana para que yo vaya, sino que en unos instantes vamos a estar allá. Ya amigos, llegamos al río. De aquí hacia arriba parte el coto sin muerte de pesca Mieres, para el cual fui a comprar la licencia. Pero de aquí hacia abajo parte el coto libre sin muerte, perdón, la zona libre sin muerte donde no se paga. Si uno cruza este puente, al otro extremo hay una escalera donde se puede bajar. Yo me vine en la estación de tren, me bajé en esa estación. Bien, acá hay una escalera, lo puedo mostrar para que la vean. Se deja ahí. Partir pescando por acá, también está la otra de allá, pero vamos a ir una que está más allá. No sé si van a ver la trucha que hay ahí. Supongo que voy a hacer un zoom electrónico, todavía no voy a bajar, pues les quería mostrar que está muy limpio y es un río que pasa por el medio de la ciudad de Mieres. No sé si la ven. Bien amigos, hemos llegado, acá está la bajada. Esta rampita, hay una de estas que sube, no sé si será esta, con soñosa y queda ardiendo. Bueno, aquí vamos a bajar. Ya, estamos listos para empezar.
puse una variación del varón rojo en tándem con una ninfa en 18, una variación de la gasolina, con una bola del 2 en tungsteno. Ya tenemos la primera captura, una trucha que me cortó ahí mismo. Están subiendo la seca y es una boga. Vamos con la segunda boga, tomando una emergente. No podía sacar una trucha. ¡Ahora sí, mierda! Y tomó la ninfa. Puta, la ninfa chica que tomó. Esa. Vamos a ver si me suma. 19 es la talla mínima. Sí, si me suma, devuelve tus capturas. Bueno, aquí estoy obligado porque es coto libre sin muerte. Estoy más nervioso que la cresta. Detrás de esa roca, bueno, hay mucha roca, hay una trucha de por lo menos 35 centímetros. Voy a tratar de pescarla, pero está difícil. No se mueve. ¡Ay, no! No, 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 no. La mosca se fue por otro lado. La concha de la lora. Estoy con mosca seca. Ahí puede ser, ahí puede ser. Ahí puede ser. ¡Ay! Le pasó por arriba y no se movió. Ay, cayó muy al lado de acá. Tengo una oreja de liebre. Que ni se mueve. Ahí puede ser, ahí puede ser. Sube, sube, sube. ¡Ah! Ni se movió. Le pasó por encima. Voy a ver si cambiando la mosca voy a poner una parachute. Pues no la veo moverse ni para tomar ninfa. No se está alimentando, me vio, no sé. Ahí puede ser, ahí puede ser. No. La mosca le pasó una cuarta y no. Oh, pensé que le iba a tomar. Se movió. Ahí va bien, ahí va bien. No lo pude agarrar. No fui culo. Y acá andaban varios grandes. No sé qué me falta. Segunda truchita. Devuelve tus capturas. 20 y tantos. Vamos con otra truchita a la seca. École cuá. Me costó soltarla, pero ya la soltamos. Cumple la medida. Devuelve tus capturas. Y así van, pues van tres. Después de 5 o 6 horas de pesca. La grande no la pude sacar. No fui culo. Va a estar difícil el campeonato. Otra farillage. A seca igual. Están dando la talla. Voy a mojar las manos.
Uy, justito. Gracias. La vamos a notar. Después de cada captura, sí, hay que tocar la guitarra. Sigo en el coto sin muerte de Mieres. Ha estado difícil, son las 4 de la tarde y llevo 6. Y muchas que he visto no las he podido pillar. A pez visto le he tirado de todo. Bueno amigos, ya me voy despidiendo ya. Espero que este video les haya servido. Así es como funcionan los cotos acá en el Principado de Asturias. Hay que pagar, cuestan alrededor de 8 euros. Uno puede estar todo el día. La ventaja del coto es que te asegura que no van a haber más de 10 pescadores en el río. Pero a la fecha, mi experiencia acá en Asturias, salgo a pescar 3 veces a la semana. El 99.9% ha sido saliendo a pescar acá a la zona libre sin muerte, en donde no hay que pagar, basta la licencia nomás. Ojo que en los cotos hay que tener licencia igual. Nunca me he topado con nadie salvo un par de veces nomás, 2 veces creo, en la zona libre sin muerte. Y la cantidad de truchas que he atrapado hoy día a mosca seca, después de casi 8 horas, han sido 6, más las bogas y todas las que se me han ido. Y yo les diría que en algunas zonas libres sin muerte es medio mejor. Pero quería probar qué significaba. Y bueno, tengo todavía, me queda el próximo lunes. El próximo lunes lo que voy a hacer es pescarlo a ninfa. Ahora lo pesqué solo a seca. O con tándem, pero voy a tratar la próxima vez que sea con ninfa o caña ninfera con tándem, pero así quiero ir practicando las distintas técnicas para ser un pescador más completo. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar acá en la sección de comentarios. Si este video les gustó, denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Ah!